Stranger Things es una serie de terror y tensión creada por los hermanos Duffer y la compañía de Netflix. Lucas es el personaje principal, que le dicen el chico medianoche. Él es molestado por dos jóvenes que son los más pesados del colegio. Dutton, en la serie es Dustin, pero Dutton tiene una enfermedad que se llama demosplasia craneal, que en la vida real y en la serie también la tienen. Él tiene unos 13 años y ya es actor. Él canta desde muy pequeño. Millie Bobby Brown es la chica que interpreta a 11 en la serie. Es una de los personajes más principales de la serie y es una niña que tiene, se llama 11 por un experimento, es el experimento número 11. Ella tiene poderes mentales con los cuales puede controlar a las personas y un montón de cosas más. Ella tiene 13 años, nació en España, pero vive actualmente desde Reino Unido y forma un dúo amoroso en Mike Wheeler, interpretado por Finn Wolfhard, y ella. Steve está en un triángulo amoroso con Nancy y Jonathan, y él es uno de los jóvenes de la serie. Jonathan, más conocido en la vida real como Charlie, es modelo, actor y cantante. Él es hermano mayor de Will. Noah Stapp, más conocido como Will Byers, es el niño que empieza todo el drama de esta serie. Es el primer niño que es capturado por el monstruo de esta serie llamado Demogorgon. Y es el primero en que empieza a tener más o menos lo que todos veían que era hacer, que era así. En la segunda temporada tendrá visiones sobre esto y lo estudiarán médicos. Nancy es la hermana mayor de Mike. Ella es una de las actrices principales en la serie Stranger Things, que en un momento es capturada por la segunda dimensión, pero pronto llega a la vida real. Mike Wheeler es interpretado por Finn Wolfhard, es el niño que es más o menos uno de los principales, el que mantiene un dúo amoroso con 11. Ellos se empiezan a enamorarse poco a poco y él empieza a descubrir lo que está pasando en este gobierno. En la segunda temporada se verán dos personajes nuevos, Billy y Max. Ellos dos son hermanos. Billy es el típico hermano pesado que siempre hay en todas las casas. Y Max será una de los amigos pequeños que hay. ¿Ella tendrá algo que ver con el gobierno? Ya estamos esperando la próxima temporada en Netflix, pero ya saben, la primera temporada ya está disponible. Todo puede pasar. Si quieres saber más, ve la segunda temporada solo en Netflix. Hola.